sacia mi alma, sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Extiende tu mano, Señor, y hoy un río de gloria esté fluyendo. El que está enfermo, ponga la mano en su corazón y dile: pasa tu río, Espíritu de Dios, pasa hoy aquí. Cerca de ti. Estás sediento de Él, levanta tus manos y díselo: Señor, mi sed es de ti. Si tú pasas, seré tocado, seré sanado, seré bendecido, seré libre. Ven, Espíritu Santo. Ahí está el Señor sobre ti. A beber, acércate a Él, acércate en tu adoración, acércate. Ahí está el Señor sobre ti. En el cuello que están siendo quitadas,
Recibe ahora, yo no sé, ganglios inflamados, problemas de tiroides, una masa ahí en el cuello, un cáncer también se va. ¡Fuera! En el nombre de Jesús se va. ¡Fuera! Si Jesús está tocando tu vida, ven aquí. Ven que mientras vienes, Él les va a perfeccionar esa sanidad. Si sentiste ese toque de Dios, ven aquí, Jesús está obrando un milagro. Gracias, Señor. Sanidad en sus huesos. Hay una mujer que tiene una fractura en su pierna derecha y no le sé yo, ella tiene osteoporosis, por eso no ha podido salir sana de esa lesión. Está recibiendo sanidad, no solamente de la lesión, pero también está recibiendo sanidad por esa descalcificación que tiene. Y hay personas recibiendo sanidad. Hay un milagro, una jovencita que cuando bosteza su quijada se le tuerce y el dolor es terrible, casi para encajársela es imposible. Cada día ha estado peor y peor, está recibiendo sanidad esta mañana. Recibe tu milagro, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Aleluya, vamos Lucas. Espíritu Santo está ahí sobre ti, recibe. Está el poder de Dios sobre ti. Recibe la palabra que dio la pastora, si eres tú, tómala. Recibe ahora en el nombre de Jesús, recibe. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Reciba. De tu Espíritu, Señor, oh mi Señor. Río de gloria, río de vida para mí. El poder de Dios está. Dificultades. Veo sanidad en los ojos, veo sanidades respiratorias, veo sanidades en los oídos. Ahora están siendo sanos, enfermedades en los huesos, displasia de cadera. Hay niños que tienen enfermedades de displasia de cadera, enfermedades en la columna. Ahora está recibiendo sanidad. Toca los Espíritu de Dios. Enfermedades en los ojos, cataratas, miopía, astigmatismo. Ahora está recibiendo sanidad. Toca los Espíritu de Dios. Infecciones respiratorias, enfermedades en los pulmones, enfermedades en los bronquios, enfermedades en los oídos, sorderas de nacimiento, están siendo sanos ahora. Recibe, recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si están sintiendo sanidad ahora, corre acá al frente. Ven acá al frente para que el pastor pueda orar por ti. Enfermedades en los ojos, enfermedades en los oídos, enfermedades respiratorias. No tienes por qué volver a casa igual. No tienes por qué devolverte a tu lugar igual. Corre acá al frente y vamos a orar por ti. Está fluyendo en todo este auditorio. Reciban, ustedes deben tomar esto. Cuando la unción está viniendo en tu oído, recibe, tócale en el nombre de Jesús, tócalo. Tráelo acá, revíselo acá. Alguien está recibiendo sanidad del oído además de él. Recibe, recibe ahora en el nombre de Jesús.
con alguien. Hay una gloria aquí cayendo atrás. Levanten sus manos y pidan su milagro. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Recibe otra persona más con problemas en el cuello, masas, ganglios inflamados. Reciban, recibe. Este lugar está lleno de gloria. Levanten sus manos y pídanlo. Pídanlo aquí en el... Escol, aquí en el Valle de Escol. Reciban, ustedes están en una posición especial. Hay una unción sobre ti. Recibe ahora. Recibe, recibe. En el nombre de Jesús. Dios quiere, Dios quiere. Tienes que saber que Dios quiere. Vamos aquí, Hebrón. Reciban. Vamos, levanten sus manos al cielo donde quiera que estén. Pídanle a Él. Él dijo que donde el río pasaba, la gente sería sanada. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Recibe, recibe en el nombre de Jesús, recibe. Tócalos, tócalos. Ella recibió ahí un milagro. Averigua qué es. Ella recibió. Tócalos. Recibe. La unción está aquí. Ustedes en Rehoboth, reciban, reciban. Hay un problema en la boca del estómago de uno de ustedes. No sé si es un cáncer, pero en la boca del estómago hay algo que ha sido un tormento. Recibe ahora, recibe. ¿Quién es? ¿Quién es que está recibiendo? Tráelo, tráelo, porque el Señor obró un milagro en ti. Recíbelo, tráelo allá. Recíbelo, recíbelo. Yo reprendo todo cáncer. Se va fuera el cáncer. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Señor, sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. La unción por todo este auditorio. Levanten sus manos, dele gloria. Ministerio, revísenme aquí a ellos, revísenlo, recibe, recibe, recibe. Tócalos, tócalos, toca, 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 tócale, tócale, tócale. Vamos a dar a Jesús un buen aplauso. Aleluya. Aleluya. Hay un testimonio de provisión y Dios quiere que tú lo des. Quiero que vengas, tu corazón está ardiendo por lo que Él hizo con tu economía. Entonces ven aquí, porque el Espíritu del Señor quiere que lo cuentes. Ven aquí rápido.
muy rápido y directo arriba, lo que son provisión arriba. Provisión, provisión arriba. Yo sé que vienen del de atrás, pero ellos no pueden quedarse callados cuando Jesús está haciendo algo tan maravilloso. Aleluya. Vamos a oír el testimonio. Mira, este es un testimonio asombroso. La hermana tenía cáncer en su colon. Los médicos ya habían dicho que tenían que operarla. La doctora tiene ahí los exámenes, las imágenes, todo. Pero ella vino y le pidió al Señor que revirtiera el diagnóstico. Cambio de diagnóstico fue una palabra que el Espíritu del Señor nos dio aquí en Avivamiento. Pues Él lo ha hecho por siempre. Pero la dio así y ha sido así la forma, bueno, en que todos lo están peleando. Ella vino al congreso, vino creyendo por su palabra, le hicieron nuevos exámenes y la lesión que tenía desapareció, está completamente sana. ¿Están oyendo esto? Este es el poder de Dios sobre ella. Dios hizo un milagro en ti, doctora. Pastor, este testimonio es tremendo. La señora fue a consulta, le hicieron una colonoscopia donde reportaba que tenía cáncer. El médico le dijo que era un cáncer muy agresivo y tenía que programarla para una cirugía. Esos trámites fueron muy rápidos porque pues por EPS se demoran un poco. Aquí tenemos el reporte de la primera biopsia, que es una displasia y era el cáncer. Nuevamente el doctor le hace el reporte y aparece como si le hubieran hecho algún procedimiento quirúrgico del cual no le habían hecho, porque precisamente era para la cita, era para poderlo hacer. Y aparecen los signos de montaña porque él decía que tenía que hacerle una hemicolectomía, le tenía que retirar parte del colon por el cáncer que ya tenía. Y no se lo retiró, no le hizo gastrostomía y el nuevo reporte de la biopsia es que se evidencia que no hay reporte de cáncer. Aquí se ve mejor, seguramente se te la dea, pero aquí se ve mejor en este segundo uh-huh. examen, no sé cómo se llaman esas imágenes. En la biopsia sí. Reporta que no hay lesión. Y en la para biopsia cáncer, también dice que no hay cáncer. O sea, Dios, escuchen esto, el doctor ya lo había programado para quitar parte de su colon, pero no sabe en qué momento, parece una cirugía, pero tú y yo sí sabemos que el Espíritu de Dios la hizo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Me gusta. ¿Y tú qué? Cuéntanos tu testimonio. Pastor, el 25 de mayo me hicieron la colonoscopia y mandaron a patología. El resultado salió y yo fui al médico el 13 de junio y la doctora me dijo, tiene cáncer en el colon y tiene que ser atendida inmediatamente. Como estoy en la EPS, esas citas no son así tan rápidas. Entonces, ese día era viernes y yo vine a servir y vine aquí al altar y presenté mi queja al Señor. Así se hace. Con clamor, yo con angustia clamé al Señor y traje un pacto por cambio de diagnóstico. ¿Están oyendo? Ella vino a la casa del Señor a clamar y vino con ofrenda, usó todas las armas espirituales. El pastor dio una palabra. Yo estaba sirviendo en Hebrón y el pastor dijo, hay una persona que ha recibido una sentencia de muerte, pero está siendo sanada. Y para confirmación, esa persona está temblando, está sintiendo que sus piernas se duermen. Yo estaba sintiendo un calor y un temblor y sentía como pellizquitos en las piernas. Yo dije, esa palabra es mía. Es tremendo. Yo, sí, el Señor ya lo hizo. Tremendo. Y me trajeron acá para dar el testimonio, pero no alcancé a subir. Entonces el pastor me dijo, el que me atendió me dijo, cuando tenga los diagnósticos, venga y da el testimonio completo. Eso ha transcurrido un mes. Yo serví en el Congreso y en tremendo. El Congreso recibí la unción de fuego. Era otra confirmación de mi sanidad. Tremendo, gracias y, Jesús. Y si después del Congreso, el miércoles siguiente me hicieron
la cirugía y el doctor no encontró nada. No encontró cáncer, pero no hay nada. Sin embargo, él mandó a patología y esta semana yo estaba esperando los resultados y esperando que el doctor me llamara. Eso sí, me mandaron a un especialista, pastor. Lo mejor. El Señor estuvo en todo el proceso. Gracias, Señor. En todo el proceso, porque fui atendida en un lugar muy especial con un especialista que... Y todo en orden, todo sano. Y el viernes me llamaron. El viernes yo vine a servir. El viernes me llamaron que ayer a las 2 de la tarde tenía cita con el doctor para la lectura de la patología. Y ayer nos dijo: no tiene nada. No hay nada. No hay nada. Cambio de diagnóstico. El primero fue también con o sea. Claro que sí lo tenía, no era una sospecha, había exámenes que decían que sí y ahora hay exámenes que dicen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios bendiga tu vida. Mira, la niña venía ¡aleluya! El viernes para la iglesia, alguien la empujó de la buseta y un carro le pasó por encima de los pies. La familia supo de esto, aquí se dio una palabra, ella la recibió y ni nada, absolutamente no tiene nada en no su hay pie. Nada. No. Puedes marchar así normal, miren esto. Vamos, avivamiento. El diablo la empujó para que la mataran, pero el ángel del Señor está ahí y Dios le ha librado. Aleluya. Tremendo testimonio. Pastor, tú diste hoy una primera palabra de sanidad en las manos. Ella es odontóloga, me dice que de un tiempo acá se habían adormecido sus manos. Ella dice que pronto por el uso de la fresa que vibra las manos, venía con ese dolor, con adormecimiento, diste la palabra y está totalmente sana. Es tremendo, porque eso es lo que Satanás quiere hacer. Ella depende de sus manos, pues es odontóloga. Y Satanás, al atacar sus manos, dos cosas hace: ataca su salud y ataca su provisión. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y hoy ella ya está sana. Vamos, Señor, bendícela en todo su trabajo. Aquí hay otros testimonios. Sí, la niña es tremenda. Hoy la pastora dio una palabra específica de alguien que tenía problemas en su mandíbula, que le traqueaba, que le dolía. Ella recibió hoy la sanidad y su mandíbula está totalmente sana. Está bien, ¿y qué está sintiendo ahorita? Es el toque de Jesús, no puede ni siquiera contar. El Espíritu Santo está tocando a esa joven y la está allí bautizando. Mujeres, miren cuánta unción en esta joven. Un fuerte aplauso a Jesús, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Qué tienes acá, ¿no? ¿Qué tienes acá? Mira, Paul, ellas cuatro fueron sanas de la palabra de sanidad de sus manos. Túnel del carpo, ella también había recibido un golpe. Ella se extendía el dolor de su muñeca a su brazo y ella había perdido la sensibilidad en este dedo. Decían que la tenían que operar. Ella le pidió al Señor en el parque que no fuera operación. Y hoy me dice, cuando se dio la palabra, empezó a sentir corrientazos. Los doctores lo revisaron y tiene total movilidad. Ya no tiene que ir a cirugía. Eso es tremendo, no tiene ya que ir a cirugía. Yo venía por un milagro para restauración de mi hogar. Y yo llevo asistiendo 5 meses. Incluso yo le decía: Señor, yo quiero que me sanes la mano, Señor. Y yo miraba todo y yo decía no. Y yo estaba aquí en Peniel hoy y estaba con mis manitos así cogidas y yo empecé a sentir fuego. Incluso me dio, yo dije no, qué tal no sea sana y yo vaya a dar pena. Incluso me acordé cuando el pastor decía que el enemigo quiere que nosotros sintamos temor. Y yo me levanté ahí, incluso me vine y yo le dije: no, me sanó el Señor, me sanó la mano. Tremendo, ya no tienes molestia ni nada, ya tienes otra vez la sensibilidad en el dedo. Eso es tremendo, ustedes pueden estar ya sintiendo unción. Si sienten unción, sienten que el Espíritu Santo le ha tocado, comiencen ustedes mismos a revisarse y pasen y cuenten lo que el Señor ha hecho con ustedes. Y ustedes ya se revisaron todo, no hay ninguna molestia, Dios trajo sanidad a sus vidas. Qué tremendo. ¿Y qué pasó con él? Yo quiero... Mira, Paul, él iba en una moto el jueves en la noche bastante rápido y sufrió una caída. Dice que el Señor milagrosamente salvó su vida. Aquí tiene las fotos de cómo quedó la moto y cómo quedó la ropa que llevaba. ¿Puedo poner las fotos para que televisión pueda verla? Sí, ¿me acercas a la cámara? Sí. Mira, esto fue la caída de la moto. Mira cómo quedó la moto. Yo iba, la verdad, bastante rápido, como a 100 de velocidad. Sí, acá pongámoslo. La moto cayó y me deslicé 30 metros, la moto arrastrándose conmigo. Y mira cómo quedó la ropa. Yo sentí, la verdad, sentí la mano de Dios poderosa. Vean esto,
como quedó la moto, la misma ropa quedó, pero aquí estás, el Señor guardó tu vida y aquí estás totalmente sano. Un fuerte aplauso, Jesús. ¡Aleluya! Dios guardó tu vida con un propósito grande. ¿Qué? Paul, mira, el doctor tiene tres testimonios grandes de lo que el Señor ha hecho con él, no lo va a contar. Gracias, sí, doctor. Hace 6 meses hice un movimiento brusco del hombro, sí, y me hicieron una resonancia magnética en la cual dice que tengo una ruptura del ligamento músculo supraespinoso. Tenía mucho dolor, estaba con analgesia y sirviendo el día domingo el pastor dio una palabra y estando sirviendo me sanó del hombro. ¿Sí? Escuchando eso, el Señor mismo fue el que vino y sanó la vida del doctor. Él estando sirviendo, escuchando los testimonios de los demás, pero Dios estaba ahí tocando tu vida y ya te sanó. Y aquí tienes el siguiente examen, doctor. Eso me gusta. Hace 20 meses tuve un cáncer metastásico. El Señor me sanó aquí. Tremendo. 6 personas que estaban en el mismo proceso no lo lograron. Pusieron su confianza, pues no en Dios, sino en otras cosas, en la medicina y el médico. Yo vine aquí el día martes a consejería con el pastor David, Iván, sí, y el pastor Jaime. Recordaron la promesa que le dio el pastor, que decía que aunque caigan 1,000 a la izquierda, 1,000 a la derecha, 10,000, esos males no nos tocarán. Me hice control el día viernes de 20 meses después, sí, del tratamiento del cáncer, y el abdomen, la pelvis y el cuello, todo está normal. Todo está bien, el Señor quitó ese cáncer. Están escuchando eso. Él, siendo doctor y conociendo todo acerca de medicina, puso su confianza en el Señor y aquí está el doctor totalmente sano. Un fuerte, fuerte aplauso a Jesús. Dios te bendiga muchísimo, doctor. Qué tremendo milagro que tienes acá, amor. Mira, Paul, la señora sufrió una fractura de tibia y peroné. Fue algo severo, estuvo en cuidados intensivos, pero un familiar vino acá, los pastores oraron por unas prendas, lo llevaron a Tunja donde ella estaba. Me dice que en ese momento salió de cuidados intensivos, el doctor Andrés la revisó y dice que para haber sido la fractura hace 1 mes y medio no podría tener, poner bien su pie, apoyarlo. La evolución ha sido increíble y los médicos están asombrados de cómo ha sido el proceso de restauración. Están escuchando, fue por la fe de otro que vino, trajo un paño y aquí estás. Dios ya comenzó el milagro. Esto es tremendo porque miren lo que, eso no podías hacerlo, ¿verdad? Doctor Andrés, ¿eso no podía hacerlo? Pastor, ella tuvo una fractura doble de tibia y peroné. Él fue el 2 de junio, hace 6 semanas lo decía la señora. No solamente eso, sino que tuvo una embolía grasa, una complicación de la cirugía. La recuperación iba a ser muy lenta. Ella está colocando todo el pie, está haciendo la marcha completamente normal. Están en el proceso de fortalecimiento solamente de sus músculos y no va a quedar con ninguna secuela. Son fracturas de 6 meses para recuperar y la señora pues ya está como si nada. Subió las escaleras sola y todo. ¿Están escuchando algo? 6 meses, no ha pasado ni 1 mes y ya Dios comenzó este milagro. ¡Mole! Un fuerte aplauso a Jesús, qué tremendo milagro. Eso, llévela que ella misma va a ir caminando hasta su sitio. ¿Y qué tienes acá? Mira, Paul, la señora venía sufriendo de una colitis severa durante 2 meses. El viernes no pudo venir a la reunión debido a esto, pero su hijo estaba aquí. Se dio una palabra de sanidad acerca de problemas estomacales, inflamaciones. Su hijo le mandó un mensaje de texto diciéndole que el Señor le iba a sanar. Desde ese momento los síntomas cambiaron, no ha tomado el medicamento y está completamente sana. Sanidad, tu hijo desde acá creyendo, manda el mensaje, pero allí estaba el Espíritu Santo tocando tu vida, tremendo. ¿Qué tienes acá? Provisión es tremendo. Sí. Ella me cuenta que llegó hace 3 meses acá a Bogotá, puso una tienda de ropa, me dice que la ropa se vendió bien, pero los zapatos no se vendieron. Ella lleva solo 2 semanas congregándose con nosotros, pero desafió al Señor como la pastora lo ha enseñado con sus diezmos. Así ella diezmó, me dice que aún diezmó más de lo que correspondía, ella no se dio cuenta. Pero me dice que enseguida la llamaron de España para que surtiera 4 almacenes con los zapatos que ella ve. Están escuchando, eso es un milagro. Lleva 2 semanas, pero creíste al Señor, es que no importa el tiempo, es creerle al Señor, has creído y Dios ya empezó a desatar bendición. Déjame decirte algo, vienen muchas cosas de parte de Dios para tu vida y para tu familia. Yo creo que Jesucristo se merece que le demos un fuerte aplauso por todos estos milagros. Esto es tremendo lo que el Señor está haciendo. ¡Qué tremendo servicio de milagros! ¡Démosle fuerte ese aplauso al Señor! ¿Saben? Con todo esto, yo sé que podemos confiar en las palabras de mi Jesús. Él siempre ha sido fiel.
Y tal vez no entiendas qué es esto de confiar, pero déjame te ilustro con un ejemplo. En una ocasión cuenta la historia que un príncipe estaba a cargo de una ejecución. Tenía que realizar una ejecución a un hombre que había cometido muchos crímenes. Trajeron a este reo, lo trajeron ahí y ya lo iban a decapitar. Y el príncipe se acercó y le dijo: ¿cuál es tu último deseo? Y el hombre, temblando, empezó a pensar. Dijo: ¿sabe? Quiero un vaso de agua. Se lo trajeron y este hombre temblaba tanto que no podía acercar ese vaso de agua a su boca. Y el príncipe le dijo: tranquilízate, yo te aseguro que no va a pasar nada hasta que no te termines la última gota de agua de ese vaso. Pues bueno, este hombre astutamente creyó en las palabras de este príncipe. Y como creyó a la palabra del príncipe cuando dijo: nada te va a pasar hasta que no tomes la última gota de agua, arrojó el vaso con furia al piso, derramando todo el agua. Rápidamente los soldados, los guardias, trataron de recoger el agua y no pudieron. Y ese día este hombre se salvó por confiar en la palabra de este príncipe. ¿Sabes? ¿Por qué no confiar en las palabras de Dios? Si este hombre pudo confiar en la palabra de un hombre, no importa si es príncipe, rey, presidente, no importa quién sea, al fin y al cabo es un hombre. Y creyó en la palabra de un hombre y se salvó. ¿Cuánto más tú puedes confiar hoy en las palabras de mi Jesús, cuando Él dijo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo? Que si crees en tu corazón que mi Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no creer en la palabra de Dios cuando Él te promete salvación, perdón de pecados y vida eterna? Hoy Jesús está en este lugar. Y así como lo viste en las sanidades, Dios dio una palabra a través de nuestros pastores, personas que están recibiendo sanidad sobre mi vida, sobre la vida de la pastora. Hay personas que están siendo sanos de cáncer, personas que están siendo sanos de huesos. Ellos creyeron en esa palabra y recibieron sanidad. Ahora, ¿por qué no creer en la palabra de Jesús cuando Él te dice: yo soy la salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, y aquí está mi Jesús. ¿Por qué sé que está en este lugar? Bien, porque hay sanidades, porque hay liberación, porque hay salvación y porque ahora Jesús te promete perdón de pecados, reconciliación y salvación. Ese es mi Jesús, a quien quiero que le des un fuerte aplauso. Avivamiento, gracias. Me disculpan, estoy saliendo de una bronquitis, pero eso no impide que puedas creer a las palabras de Jesús. No sé por qué la iglesia está tan callada, pero sé una cosa: aquí está Jesús. Si Él no estuviera en este lugar, no habrían sanidades. Si Él no estuviera en este lugar, no habría liberación. Y si Él no estuviera en este lugar, ahora no habría salvación. Todo lo que yo quiero saber es cuántos de ustedes necesitan a Jesús en su corazón. ¿Quiénes de ustedes reconocen que Jesús es la única posibilidad de salvación? Si esa es tu necesidad, si ahora necesitas a Cristo, este es tu momento. No dejes pasar este momento. Levanta tu mano y junto conmigo di: yo quiero darle mi vida a Cristo. Bate fuertemente tu mano ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo muchas manos en alto. Quiero pedirles el favor que se pongan de pie y juntos les vamos a recibir con un fuerte aplauso. Miren eso, no más aquí en esta sección. Miren esto. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay mucha unción en este lugar. Dios te bendiga. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Todos ustedes que están acá de pie, permanezcan allí de pie. Yo quiero orar por ustedes. Quiero dar unos segundos más, porque sé que en los overflow hay personas que están recibiendo salvación. Sé que hay muchas personas recibiendo salvación a través de esta televisión o de la radio. Hoy es el día de tu salvación. Y no voy a orar hasta asegurarme que todos aquí tienen a Jesús en su corazón. Este es el día que Dios hizo. Este fue el día que Dios creó para tu salvación. Y hoy solamente tú puedes tomar esa decisión.
Nadie más lo puede hacer. Nadie puede obligarte a creer en Jesús. Ni yo lo puedo hacer, ni el pastor. Es más, ni Jesús obliga a nadie. Pero sí te puedo decir una cosa: si quieres ser salvo, solamente creyendo en su palabra serás salvo. Solamente creyendo lo que te estoy diciendo vas a ser salvo. Y puedes ver la historia: miles, cientos, millones que hemos creído que Jesús es la salvación. Hoy encontramos libertad, hoy encontramos liberación. Una nueva vida puede comenzar para ti, pero todo ello vendrá solamente hasta el día en que reconozcas que Jesús es el Señor. Y hoy es tu día de salvación. Lo triste es que no sé hasta cuándo dure la misericordia de Dios. No sé si sea hasta hoy, no sé si sea hasta dentro de unas horas. Nadie tiene la vida asegurada. Solamente sé que este momento es tu momento, así que no lo pienses más. Ponte de pie y dile: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, te acepto como mi Salvador. No me importa las personas que están al lado, eres tú y Él, y hoy es tu día de salvación. Hazlo ahora, ponte de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Miren eso, no dejan de ponerse de pie. ¿Puede alguien decirme si esto no es Cristo trayendo salvación? ¿Quién puede decir que esto lo hacen los hombres? Eso no lo puedo hacer yo. Yo no puedo hacer que ellos se pongan de pie. Pero Jesús está en este lugar y Él está conquistando cada uno de estos corazones. Dale fuerte ese aplauso al Señor, avivamiento. Un ujier que me acompañe, las personas. Ya estoy cansado de pedirle el favor al hermano, a los hermanos del ministerio, pero ustedes, ujieres, me pueden acompañar allí, las personas. Que ellos sientan ese abrazo de bienvenida, por favor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda salvación! Esto es solamente un milagro del cielo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Yo creo que ya estamos listos para orar. Todos ustedes que están acá de pie, quiero pedirles el favor que permanezcan allí en pie. Cierren sus ojos y solamente repitan la misma oración que yo voy a hacer. No los distraigan, hermanos, por favor, ujieres, no los distraigan. Solamente déjenlos con un abrazo, es más que suficiente. Que ya Jesús está haciendo el resto, amén. Acompáñenme por favor en la oración. Cierra allí tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. He sido pecador, he estado lejos de ti, pero hoy me arrepiento. Hoy reconozco que te necesito. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Hoy sé que soy salvo. Hoy te entrego mi vida. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí. Te doy la bienvenida para que entres en mi vida, para que me cambies, para que me hagas una nueva criatura como tú quieres que yo sea. Limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero ser fiel a ti todos los días de mi vida, hasta el día en que pueda estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. A tu alrededor en victoria, porque para ti lo que viene a partir de ahora es victoria tras victoria. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso al Señor, porque hoy hemos visto la gloria de Dios en medio nuestro. Amén. Dios te bendiga. Que nunca falte este fuego, Señor, en nuestras vidas, te lo pido. Nunca. Nunca, nunca falte este fuego, Señor. Tu palabra dice: no apaguéis al Espíritu. No lo pongas fuera de ti el fuego. Lo peor que puedes hacer es poner el fuego
fuera de ti es lo peor. E hicimos un voto al Señor en el Congreso, mantener ese fuego encendido, keep burning the inner fire, mantener encendido el fuego en nuestro espíritu, en nuestro interior. Y el Señor, nunca, nunca se apague este fuego. Pídelo a Él. Necesitas este fuego, lo necesitas. Es la gloria de su presencia. Puedes perder muchas cosas, pero jamás ese fuego que se llama el primer amor. Jamás, jamás. Es el fuego del Espíritu Santo. Tu presencia, Señor. De tu presencia está viniendo. Mi alma está ardiendo por tu gloria, mi Señor. Mi alma está sedienta, Señor. Está hambriento. Mi espíritu está hambriento. Mi carne te anhela. Mi carne anhela. Tu gloria y tu unción. Hay una llama en mí ardiendo. Pasión por tu presencia. Por tu presencia. Que no se acabe este momento. Está hambriento. Mi espíritu está hambriento. Mi carne anhela. Tu gloria y tu unción. Tu gloria y tu unción. Hay una llama en mí ardiendo. Por tu presencia, por tu presencia, que no se acabe este momento. Bajo la gloria. Yeah.
este momento. Pido la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Yo sé, Señor, que donde tú entras, Señor, aún los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Bendita presencia tuya, es la gloria de mi Dios. Es la gloria de mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Evangelio según San Lucas y capítulo 9. ¿Saben? Donde Él entra tiene que haber algo. Donde Él entra pasan cosas. Él entró a la sinagoga y los demonios tuvieron que salir. Entró a la casa de Jairo donde había una niña muerta y la muerte tuvo que salir. Y Él entró hoy aquí al avivamiento y los demonios tienen que salir. Aleluya. Aleluya. Evangelio según San Lucas capítulo 9 y verso 37. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, mire dónde está el Señor, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén y amén. Aleluya. 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 En los 80, bueno, en los años 70 fue el movimiento carismático, el impacto mundial. Pero en los años 80 en la tierra se dio, por favor voy a pedir a los sugieres quietos, muy quietos. Cuando hablamos de temas del Espíritu Santo o de liberación es mejor que estén quietos. En los 80 se dio un movimiento de la palabra. Tomó una fortaleza muy grande la palabra de Dios y la palabra de fe. Y uno de estos pioneros y tal vez uno de los más prominentes en la palabra de fe fue Kenneth Hagin.
Ya partió para estar con el Señor. Pero el Señor le habló a él acerca de fe y le dijo: enseña fe a mi pueblo. Ese era su llamado, como para nosotros la presencia del Espíritu Santo. Ese era el llamado de él. En una ocasión Jesús se le apareció en una visión a Kenneth Hagin y le habló por hora y media, enseñándole todo acerca de fe. Pero una de las cosas que sucedió durante la visión es que había allí unos demonios que se oponían, se ponían en medio y no dejaban entender a Kenneth Hagin lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. No podía oír a Jesús, no lo entendía lo que estaba diciendo. Era como cuando está mal sintonizado una emisora, mucho ruido. Y este predicador estaba sorprendido que Jesús no hacía nada, sino que Jesús seguía dándole instrucción. Él le estaba dando instrucción por el Espíritu acerca de la palabra de fe. Pero no podía entender el predicador por los ruidos de los demonios. Y él esperaba que Jesús hiciera algo, que Jesús lo reprendiera. Pero el Señor siguió hablándole. Hubo un momento en que se enojó tanto el predicador que dijo: diablo, sal fuera. Y esos demonios salieron. Y ahora era claro lo que Jesús decía. Y el Señor le dijo: si tú no los echas fuera, yo no hubiera podido hacer nada. Ustedes saben, fue un choque muy fuerte para el predicador. Señor, eso no es posible. Tienes que darme por lo menos tres escrituras en el Nuevo Testamento que me confirmen lo que me acabas de decir, que tú no podías hacer nada a menos que yo los echara fuera. Eso suena contrario a lo que creemos y pensamos. Y el Señor le dijo: no te voy a dar tres escrituras, te voy a dar cuatro escrituras. La primera, Mateo 28, 18 al 20, donde el Señor Jesucristo dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No sé si ustedes conocen el pasaje de la tentación, pero Satanás le dijo a Jesús que se postrara y lo adorara y que él le daría todos los reinos de la tierra porque a él le habían sido dados. Si fuera una mentira de Satanás, Jesús le hubiera dicho: mentiras. Pero era una verdad. El hombre le entregó en el Génesis la autoridad en la tierra porque nos había sido dada a nosotros. Y por eso Satanás le podía ofrecer al Señor: si me adoras, te voy a dar los reinos de este mundo. Pero Jesús no lo adoró, dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y en el Calvario venció a Satanás. Y ahora que Jesús había resucitado, Él conquistó lo que nosotros habíamos perdido. Por eso le dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a quien Él quiera lo puede dar. Y por eso le dice: id, id, yo les doy la autoridad a ustedes. Aleluya. Si no es todavía claro para ti, entonces Marcos 16, Marcos 16 habla de la gran comisión: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Dios nos dio la autoridad a nosotros: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Dónde están los que creen en Jesús? Él tomó la autoridad. Dios el Padre le dio la autoridad y Él te la entregó a ti. En mi nombre tú echarás fuera los demonios. Aleluya. Tercera escritura. Dice Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No está diciendo que tú le digas: Señor, quítame ese diablo sucio que me está atormentando. Está diciendo que tú lo tienes que resistir y el diablo huirá de nosotros. No dice que ayunes y clames: Señor, por favor, hay un demonio que me persigue, que me atormenta, estoy atado. Dice que lo resistas y él huirá de vosotros. Dios te dio la autoridad. Aleluya. Voy a darles otra cita. Dice, es Santiago 5, 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? No dice vaya, ore, ayune. Dice: llame a los ancianos de la iglesia, es decir, los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo? Entonces dice: no, yo me quedo aquí en la casa, que si Dios quiere, él me sana. No, dice: vaya donde están los ancianos de la iglesia, vaya a los pastores, vaya para que ellos los unjan, vaya para que ellos pongan las manos y tú seas sanado. Tenemos la autoridad. Jesús nos dio la autoridad. Aleluya. Más vale que lo entiendas y lo creas. Voy a darles una quinta cita. Dice: pero el Señor le dio esas cuatro a él. Realmente ya te di cinco, te voy a dar una sexta cita. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos metemos en una cueva temblando: Señor, guárdanos, haznos invisibles, cúbrenos con tu sangre. No, no, no. Aquí dice: al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. La autoridad es nuestra. La autoridad es nuestra. Así que si vamos a hablar de liberación, si vamos a hablar de demonios esta mañana, quiero decirle a cada creyente que tiene más autoridad que todo el infierno junto. Y Jesús nos la dio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aleluya, aleluya. Ahora, el tema de demonios está en toda la escritura. En toda la escritura. Este es un mundo espiritual real. No puedes pretender tapar el sol con un dedo y que de pronto, uy, no está bien que hables en televisión a las naciones de temas como los demonios. Quieren que les hablen de vida social, de conducta, de comportamiento, pero yo tengo que hablarte de una realidad espiritual muy real, más real que la persona que tienes al lado. En Génesis aparece, en Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Él crea, Él hace las cosas acabadas, terminadas, bien hechas. Pero en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos teólogos, y pienso de la misma forma, que algo pasó entre el primero y el segundo versículo, que la tierra quedó en caos. Y lo que se cree es que allí fue donde se dio la rebelión de Satanás. Satanás no fue un rebelde, fue un promotor de rebelión. Arrastró la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios. Y allí se dio esa guerra en la tierra. Ese es el pensamiento de algunos teólogos. Pero sin embargo, tú puedes ver demonios en el Antiguo Testamento. Saúl era atormentado por uno de ellos. Yo hablé algo de esto el viernes, como él desvariaba, estaba lleno de angustia, lleno de temor, andaba con la lanza en la mano y cuando veía a David se la lanzaba. Un espíritu inmundo lo atormentaba, tenían que ponerle música para que se tranquilizara. Eso es en el Antiguo Testamento. También hay un espíritu de mentira que induce y acaba la guerra.
con falsa profecía. En el Nuevo Testamento no se hablaba entonces mucho de demonios. Parece que porque no estaba la unción, los demonios se sentían libres y tranquilos. Pero cuando Jesús entró en la sinagoga, y está en el Evangelio de Marcos y capítulo 1, apenas él pisó esa sinagoga, un hombre tenía un espíritu inmundo y comenzó a gritar y a dar voces. Y Jesús lo reprendió: ¡fuera! Y cuando salió, la gente se decía: ¿quién es este que aún los demonios se someten, los espíritus inmundos se someten? El gadareno, un hombre cuyo demonio se metió en él, y no solo uno, sino una legión. Dice 2000 eran las legiones. Demonios allí metidos en este hombre, y lo encadenaban. Pero él rompía las cadenas y los grillos y salía desnudo y vivía en los sepulcros y se golpeaba con las piedras y se hería. Pero cuando vio a Jesús, este hombre vino corriendo y se postró, y Jesús echó fuera esos demonios. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, dice la escritura, ella fue libre. El hombre sordo y mudo, el Señor reprendió ese espíritu y fue sano. Pero no solo en los días del Señor Jesucristo, también cuando la iglesia comenzó. La escritura dice que Felipe fue a Samaria a predicar, y mientras predicaba, la multitud venía y lo escuchaba atentamente, porque veían señales en él que sanaba a los enfermos y echaba fuera los demonios. Y en Hechos y capítulo 19 llevaba los paños. Por eso estos paños que traen para orar son para sanidad, pero también para liberación. Llevaban los paños. ¿Qué eran los paños? Los pañuelos que usaba el apóstol cuando predicaba en ese clima cálido del Medio Oriente, y los dejaba por ahí. Tomaban esos paños y se los llevaban a los enfermos, y los enfermos se sanaban. Pero también se los ponían a los endemoniados, y los demonios se iban. Siempre ha estado ahí la liberación, y la hemos escondido para nuestro siglo. Cuando tenía 16 años, hoy voy a contarles un par de anécdotas que nos pasó a nosotros en deliberación. Cuando tenía 16 años, me invitaron a un campamento cristiano. Yo no estaba, pues, mi corazón no estaba comprometido en la causa con Jesús. Pero fui, eran jóvenes, eran amigos, todos de colegio. Así que fuimos a ese campamento, y más que nos dieron permiso de quedarnos allá una noche. Ya sabe el plan de jóvenes. Empezando la tarde, una joven empezó a gritar una manifestación demoníaca en las habitaciones de las niñas. Y vinieron gritando y llorando, diciendo: ayúdenos, porque a esta joven se le manifestaron, era una niña, 16 años, se le manifestaron los demonios. Y salieron los jóvenes corriendo. Yo me fui detrás, yo como no sabía nada de esto, pero me fui detrás y me metí ahí. Y vi cómo esa jovencita los tomaba y volaban eso. Ninguno podía controlarla. Todos tenían miedo, a todos los golpeó. Entonces hicimos como un círculo y nos tomamos de la mano y comenzamos a orar, a orar. Ay, Señor, protégenos, protégenos, aquiétalo, ay, quita este diablo. No sabíamos de la autoridad espiritual que teníamos. 2 horas orando, 2 horas, 2 horas orando. Y fue calmándose poco a poco, la mirada endemoniada, la voz endemoniada, todo se fue calmando hasta que ella volvió a su estado normal. Y cuando la vimos en su estado normal, contratamos un taxi que la llevara para la casa. No teníamos ni idea qué hacer con ella. Hoy hay demonios. Esta gente que se suicida, si ustedes le preguntan a alguien que haya sobrevivido a su intento de suicidio, le va a decir: oía una voz que me decía, quítate la vida. Una voz. ¿Quién es esa voz? Asesinos también. Algunos de ellos dicen: yo oía una voz que decía, mata a esa persona. Una voz. Voces que te atormentan.
que te condenan. Temores en la noche, presencias inmundas que tú sientes. Sensaciones de muerte. Condenación. Duda. A todo lo que se dice hay un espíritu de duda. No sientes, no crees, y de incredulidad. Odios contagiosos, intrigas, resentimientos, rebeliones. Sodomía, que es principados de este siglo. Porque la Biblia habla de los príncipes de este siglo. Ya puedes identificar los príncipes de este siglo. Empezar a ver cuáles son los demonios que están operando. Enfermedades que los médicos no los encuentran, los exámenes y laboratorios y radiografías y ecografías, y no aparece nada, pero la enfermedad está ahí. Demonios de este siglo, del siglo XXI. Pero el mandato está en pie y continúa firme, y ahí está en Marcos cuando él toma a los discípulos y los escogió para enviarlos a predicar, para enviarlos a sanar los enfermos y para enviarlos a echar fuera demonios. Tú y yo tenemos la autoridad de Dios. Él nos dio la autoridad para echar fuera los demonios. No pueden ellos gobernar. Nosotros tenemos la autoridad. La Biblia dice que Jesús nos dijo: yo les doy toda autoridad. Autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Nada os dañará. Nada os dañará. Nada nos va a tocar. Dios nos dio la autoridad. ¡Aleluya! Ahora la escritura dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes que tiene la autoridad, Satanás quiere atormentarte. Cuando comencé a ministrar la primera liberación, Juan Sebastián, la primera liberación, Juan Sebastián estaba en el vientre de Patty. Y los demonios grujían y decían: si me sacas, me voy a meter en ese bebé. Pero yo ya sabía la palabra: nada os dañará. Ahora ese bebé, diablo, tiene la autoridad también para sacarte. Es un ungido del Señor. Aleluya. Él no puede tocarte. No le creas a Satanás cuando te amenaza que te va a destruir, que va a acabar tu hogar, que te va a matar con una enfermedad. Repréndelo, porque tú tienes la autoridad en Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Ahora esa autoridad nos la dio a nosotros, los hijos de Dios. No se la dio al brujo, no tienes que ir al brujo, no, porque Satanás no echa fuera. Satanás no se la dio a los hechiceros, se la dio a los hijos de Dios. En Hechos capítulo 19, cuando llevaban esos paños de Pablo, unos judíos exorcistas, hijos del sumo, del sacerdote, empezaron a ministrar también liberación y decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Porque veía que todo demonio que Pablo echaba en el nombre de Jesús se iba. Y el endemoniado les dio una paliza y los sacó sin ropa a los siete judíos, diciendo: los demonios, sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? La autoridad no le fue dado a los del mundo, la autoridad le fue dado a los hijos de Dios. A los que creen. ¿Dónde están los que creen en Jesucristo? A los que creen en mi nombre les dio autoridad de echar fuera demonios. Aleluya. Como les dije hace un momento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es muy importante que sepas cómo entran esos demonios. Es lo que el apóstol Pablo dice: no deis lugar al diablo. Está diciendo literalmente: no le abras la puerta. No le abras la puerta. No juegues, porque él te va a matar. Él viene a matar, robar y destruir. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a darnos vida. No juegues. Y lo digo porque el primer año de nuestra vida cristiana, como se los dije algún día, no éramos tan comprometidos.
yo diría, no éramos cristianos sino cristinos. No estábamos apasionados y vivíamos una vida entre en que nos gustaban las cosas del Señor y el mundo. Todavía tomábamos y recuerdo que nos reuníamos con Marta, que está por aquí, Camilo y Pati y yo, y estábamos cantando los coros que habíamos aprendido el domingo en la iglesia. ¿Y cómo es este nuevo coro? Un día te veré, cantando con un aguardiente en la mano. No estábamos comprometidos. Y esa noche dieron una película de terror. Y nos pusimos, Pati y yo, a ver la película de terror. Y luego nos acostamos. Y a la medianoche yo sentí una presencia demoníaca que se metió en la habitación. Y yo quedé sentado en la cama. Y prendí la luz. Y Pati se sentó y gritó. Pero me miraba mientras gritaba. Y yo creí que tenía alguien detrás. Y yo grité. Y como yo grité más duro que ella, ella pensó que yo estaba viendo a alguien detrás. Y entonces ella gritó más duro otra vez que yo. Así que fue un concurso de gritos. Estábamos en shock, asustados. Sentíamos algo inmundo en esa habitación, pero no veíamos nada. Encendimos todas las luces de la casa, temblábamos de miedo. Llamamos a los creyentes, ninguno quería contestar. Alguien contestó y sí, nos dijo, y se siente muy feo allá, y colgó. Por eso ustedes están siendo entrenados, para que cuando los llamen ustedes tomen la autoridad en el nombre de Jesús. Supe de una señora que tenía en su casa mucha gente y se le manifestaron los demonios a una, y ella había oído lo que estamos hablando y entonces se puso en el nombre de Jesús al fuera y se le quedó libre, pero se le manifestaron a la otra y luego a la otra, y llamó a la persona que le trajo a Jesús, le digo, ¿qué hago? Y no sabía mucho la que le trajo. Diga, siga reprendiendo. Digo, sí, porque esto se puso aquí en guerra. Pero media hora después, las siete mujeres estaban libres. No importa si sabes mucho, pero ahora ya sabes, ya no tienes falta de conocimiento. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Aleluya. Y bueno, nosotros, no acabó de amanecer cuando estábamos fuera de esa casa. No queríamos regresar a esa casa. Y buscamos durante todo el día quien nos ayudara. Y allá cerca de las 4 o 5 de la tarde alguien dijo, demonio, no molestes más a Ricardo y a Patty. Fue el único que medio dijo algo. Y dijo, váyanse para la casa. Otro me dijo, no, eso hay que echarlo como a un perro. Dígale, chite, te hablo, fuera. Y nosotros entramos a la puerta, abrimos, temblando, chite diablo, chite. Teníamos miedo por toda la casa diciéndole fuera, pero bueno, aprendimos algo. Dios lo permitió porque Él nos iba a tener involucrados en el ministerio y en esa área fuertemente. No se pueden abrir puertas a Satanás. La pornografía, conversaciones de lujuria, películas o cosas, objetos demoníacos. Lo que tú ves en televisión tienes que filtrarlo para proteger tus hijos y tu casa. Lo que ves en internet, los juegos que juegan, creen que es juego, pero no. Cuando aparece la enfermedad y la muerte, cuando aparece la desgracia, es que están angustiados porque abrieron puertas. Anatemas, cosas abominables. Es una de las formas como Satanás entra a una casa. Luego hay contiendas en el hogar y un ambiente hostil. Y pueden ser demonios porque se abrió una puerta. Pero esta mañana a eso vinimos, a cerrar esas puertas, a sacar esos demonios.
veces entran y es cuando yo digo que él irrumpe en la vida de una familia que no es creyente, pero que viven tragedias y los demonios se les meten. Y para eso pues apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces viene cuando el niño es rechazado, entran demonios. Cuando es abandonado, cuando es violado, se abren puertas, o sea, son puertas que Satanás usa para destruir una persona. Pero no tiene que seguir destruida, porque ya ustedes están en Jesús y hoy pueden cerrar esas puertas, hoy pueden sanar todo eso que Satanás hizo y estar en victoria total. ¿Cómo más entran estos demonios? Pecado. Desobedecer a Dios fue lo que hizo Saúl. Lo envió en una misión, no la hizo. Lo envió en otra misión, no la hizo. Dios se aparta de él y un espíritu malo viene y lo atormenta. Judas. ¿Cómo entró el demonio en Judas? Judas robaba de la bolsa y terminó siendo el traidor. ¿Saben que el que mete la mano en la bolsa se está exponiendo a terminar como un traidor de Jesucristo? ¿Saben quién es la gente que más a ustedes los critican con relación a los diezmos? Hablo de creyentes. Cuando son los impíos, ya saben, son los impíos. Pero cuando un creyente, aun cuando un predicador empieza a hablar en contra de los diezmos, les aseguro, ese ya tiene el espíritu de Judas. Empieza robando en la bolsa. La Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: vosotros me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Esa gente que critica eso ya están metiéndose en un problema. Porque cuando la mujer María, la hermana de Marta y de Lázaro, toma un perfume y unge al Señor, Judas dice: ¿para qué ese desperdicio? Parecía noble. Deberían dejarlo para los pobres. ¿Alguna vez han oído a alguien diciendo algo así? Yo quiero decirle que hace 2000 años hubo uno que dijo lo mismo y su nombre fue Judas. Y luego le ofrecen, porque tenía el espíritu inmundo de robo y de codicia, le ofrecen 30 piezas de plata para vender a Jesús. Y él es el traidor. El asunto es que con Judas o sin Judas, Jesús iba a ir a la cruz, porque él iba a morir por nosotros. Lo que le pasó a Judas fue lo que fue terrible. No soportó ya cuando Satanás entró en él e hizo la traición. No pudo vivir en paz y tuvo que ahorcarse. Suicidio es parte de la obra de Satanás. El pecado, la rebelión es satánica. La rebelión, ¿saben? Cuando se juntan para levantarse contra el pastor, eso es rebelión, eso es satánico. En la orquesta me tocó hacer una purga. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Y por qué digo que había rebelión? Había un demonio ahí metido. Porque ustedes, no sé si recuerdan, cuando veían de pronto a la pastora enojada, que decía: quiten ese bajo. ¿Saben qué era lo que hacía? Cuando Patty decía eso, más duro tocaban. Y entre 3 o 4 que estaban ahí, los que salieron, se reían entre ellos, como burlándose. Rebelión. No solo la rebeldía de uno, sino que promovía, manejaba, movía a los otros. Cuando alguien se te acerque para hablar contra tu pastor, está promoviendo rebelión. Es mejor que te alejes, porque ahí está obrando Satanás. Ahí está obrando Satanás. Puertas abiertas, pecado, codicia, rebelión, hace que Satanás entre. Pero una vez salieron los niveles de unción, ustedes que están ahí, nunca hemos tenido niveles de unción tan grandes. Ustedes lo vieron en este congreso. Niveles de fuego y de gloria.
se ubican esos demonios cuando entran? ¿A dónde entran? Entran al cuerpo y entran al alma. En algunos se ubican en una enfermedad. No sé, ustedes que el ministerio que ha estado ministrando liberación, ustedes los pueden ver a veces en forma de tumores, y toca, echa uno fuera al demonio y se va el tumor. Se ubican ahí en los oídos. Espíritu sordo y mudo, Jesús le dijo a un demonio: espíritu sordo y mudo, sal de él. O sea, el Señor, que veía mejor que nosotros, vio que no tenía un problema del tímpano, que estaba perforado, porque hubiera hecho que se hubiera sanado el tímpano o algo así. Él no vio un problema en el habla y falta de desarrollo de sus cuerdas vocales. Él vio lo que había ahí, un demonio: espíritu sordo y mudo, sal de él. Y enseguida la persona pudo hablar y podía oír. La mujer que estaba encorvada en Lucas capítulo 13, que estaba así, no era una joroba, no era un problema de escoliosis. El Señor dijo: Satanás ha atado a esta mujer por 18 años y echó fuera ese espíritu, y la mujer quedó derecha. En una liberación al comienzo, yo me acuerdo que me entró una señora así chiquitica, y cuando salió era una señora más alta que yo. La tenía encorvada los demonios. A veces los envejecen, y cuando pasan por liberación, qué bueno que vengan este martes o este miércoles, todo el día va a haber liberación. Consejeros ministrando liberación, porque muchas veces cuando salen esos demonios te rejuveneces, porque el espíritu del demonio es espíritu de muerte, pero el Espíritu Santo es espíritu de resurrección y de vida. Aleluya. Algunas fiebres son espíritus de enfermedad, son demonios. Algunas, otras son una infección. Pero cuando Jesús vino a la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y ella se levantó sana y les servía. No había una infección, había un espíritu de enfermedad. Y a veces los ve uno, corazón a mil, problemas digestivos y migrañas. Y quiero decirles ahora mismo, que mientras he estado hablando, algunos han estado con una migraña como nunca antes tenían. O algunos han estado oyendo una voz que le dice: sal ya. Y le recuerda 10,000 cosas que tiene que hacer ya. Quédate aquí, porque ese que le está hablando se llama Satanás, y el que te va a hacer libre es el Señor Jesucristo. Aleluya. A veces no entra al cuerpo ese demonio, sino al alma. ¿Y por qué sé que está en el alma? Porque afecta tu vida emocional, te vuelves agresivo. Ese no eres tú, tu temperamento cambia. Yo recuerdo a alguien que estaba tan violento que el hogar se iba a destruir, y fuimos a ministrar la liberación. Todo esto nos pasó al comienzo de nuestra fe sirviendo al Señor. Y estando ministrando, el Señor le habló a Pati y le dijo: él tiene un problema en su billetera. Y él dijo: no. Y abrió su billetera y ahí tenía una imagen de idolatría. Por eso estaba ese demonio ahí. Cuando él botó eso, este joven volvió a cambiar, volvió a ser el joven amable que había conquistado esta joven. En angustia, que tú no entiendes por qué, es una angustia indescriptible, temor, inseguridad. Son demonios que se metieron al alma. A veces se meten a los pensamientos y son voces de condenación, de desánimo, de muerte, de rechazo. A veces se meten a tu intelecto y afectan tu razonamiento. Y entonces todos los milagros tienes que pasarlo por el filtro, el cajón de la razón. Y muy digno de lástima el que tiene la razón por encima de la fe. Porque Dios se mueve en la dimensión de la fe, no de la razón. Los milagros precisamente son milagros porque van por encima de la razón. Entonces son razonamientos de incredulidad, razonamientos de duda o de imposibilidad o de derrota, y te tienen ahí, te roban la bendición. En la parábola del sembrador dice que la semilla es enviada. Cuando el pastor o el predicador predica, la semilla es enviada, pero a algunos Satanás le roba la semilla. O se la roba por los afanes, las ocupaciones o por la persecución, pero algunos se la roba en su razonamiento. De una vez llega, ponen tres o cuatro argumentos y la palabra no dio fruto en él. El faraón
que ustedes leen en el libro de Éxodo es un tipo de Satanás para la iglesia del siglo XXI. Así como Faraón no quería que Israel fuera libre, Satanás no quiere que el pueblo de Dios sea libre. Pero tengo buenas noticias. El Señor me dijo: he oído la aflicción de mi pueblo y he descendido para hacerles libres. Aleluya. Aleluya. Así que esta mañana, lo primero que tienes que hacer es, a partir de hoy, no darle lugar al diablo. Alguien escribió que en el diario de un demonio viejo, aconsejando a un demonio novato, dijo: nunca te le acerques a un cristiano lleno del Espíritu Santo y de fuego, saldrás muy mal librado. Déjalo que se enfríe. Pero aquí no vamos a enfriarnos. Este es lugar de fuego. Y dijimos fuego y hablamos de fuego. Y el fuego del Espíritu Santo ha estado ahí sobre nuestras vidas. Aleluya. Entonces, lo que hay que hacer es, uno, arrepentirte. Porque si abriste la puerta por un pecado, si fue una puerta que tú abriste, si tú participaste de pornografía o de rebelión, no sé, de inmundicia, es mejor que te arrepientas hoy, le pidas perdón a Dios. Segundo, que renuncies. ¿Sabes qué es renunciar? Cuando alguien pasa la carta al jefe y le dice: no trabajo más aquí, quiere decir que al otro día el jefe no lo puede obligar, no le puede mandar, no le puede decir, porque ya renunció. Si tú renuncias a Satanás, el diablo no te puede mandar, no te puede exigir, no te puede tocar. Ahora sirves a un nuevo rey, a un nuevo Señor, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Renunciar. Renunciar es como terminar con la novia que no era la que Dios tenía para ti. Terminar. Terminar, en mi época, hace muchísimo tiempo, cuando nosotros jóvenes de nuestra época teníamos noviazgos y terminábamos. Entonces yo veía cuando terminaban, uno sabía que estaban ennoviados porque de pronto ella llegaba con la chaqueta de él, con la, ¿cómo le dicen a ustedes en Argentina? La campera, algo así. En Chile, ¿cómo le dicen? Campera, algo así, tienen otro nombre, bueno, la jacket, allá ustedes en Nueva York, no sé. Uno sabía, esa no es la chaqueta de fulano. Sí, es que ahora somos novios. Y era así, y tenía la cadena de él, el reloj de ella. Se cambiaban las cosas porque estaban novios. Pero cuando terminaban: tome su chaqueta, tome su cadena, tome. Dile a diablo: toma tu inmundicia, vete de mi vida, no quiero nada más contigo. Se acabó ese romance inmundo. Aleluya. Aleluya. Luego vas a tener que limpiar tu casa de toda inmundicia y mantenerla llena, porque cuando la casa está desordenada, cuando la casa está vacía, perdón, y no la llenas, Satanás viene con siete peores. Eso lo dijo el Señor. Así que hay que llenarla. La llenas con la adoración. Aquí hay mucha adoración, más adoración. Pronto le voy a tener también instrumentales de adoración. Ya está listo, ¿no? Ya hoy lo escuché anoche y me gustó. Y más de alabanza. Y la iglesia y la palabra de Dios y la Biblia. Y vives como un cristiano y no tienes que temer. Puedes caminar feliz en este mundo. Los demonios no es que caigan por ahí, se te metieron. Uy, me pasó uno por acá. No, mentiras de Satanás. El diablo no te puede tocar. Resistid al diablo y él huirá. Él huirá. Él huirá de nosotros. Vamos a ponernos todos de pie. Porque llegó la hora de renunciar a Satanás. Llegó la hora de terminar esta relación. Llegó la hora de echarlo fuera. Y una vez esté fuera, pide: Señor, lléname una doble porción de tu Espíritu. Y vive.
conmigo, no hay diablo que me pueda tocar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Es mejor que traten de abrir algún pasillo porque van a haber algunas manifestaciones y vamos a ministrar liberación. Ministerio, estén listos. Los 70 estén listos. Vamos a ministrar liberación. Vamos a ministrar liberación. Levanten sus manos al Señor y dígale: Señor, perdóname. Si ustedes abrieron puertas, díganle al Señor: perdóname. Dile: Señor, perdóname. Abrí puertas o cosas que sucedieron en la niñez o que traía de herencia que afectaron mi vida o me indujeron al pecado, o Satanás tomó ocasión para atormentarme. Hazme hoy libre, libre en el nombre de Jesús. Hoy rompe esas cadenas, hoy rompe esas ataduras y hazme completamente libre. No quiero un demonio en mi vida, quiero el Espíritu de Dios en mi corazón. Renuncio a ese espíritu inmundo de tormento, de esclavitud, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si ha estado tocando tu cuerpo, si sabes que ha estado tocando tu cuerpo, vamos a orar renunciando a eso. Tenemos que sacarlo. Si Satanás entró por puertas abiertas, pídele: Señor, perdóname, Señor, porque abrí puertas. Abrí puertas con mi boca, con mis oídos, con mis ojos, viendo lo que no debería ver, oyendo a quien no debería oír, hablando contra las personas que no debería hablar, ni mucho menos contra los siervos del Señor. Dile: renuncio a eso en el nombre de Jesús. Perdóname, perdóname si me estuve entreteniendo, viendo y haciendo lo que no debería, o en los lugares que no debería, con las personas indebidas, o si fue por circunstancias adversas. Renuncio, o por pecado mío, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si sabes que ha metido en tu cuerpo, y quizá lo que hay en ti sea una artritis, un reumatismo, una masa, un tumor, un problema digestivo, un problema de visión, de audición, y tú crees: esto fue un demonio, no me lo encuentran los médicos, pero me siento atormentado, di conmigo: renuncio a ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Sal fuera de mi cuerpo. Sal fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Sal fuera. Saben, de paso quiero decir que alguien que tiene los pies muy hinchados y es una enfermedad seria en los pies, no sé, lo que yo siento es que fue un demonio que se metió ahí y está recibiendo liberación. Hay una enfermedad que tiene que ver con el nombre como del elefante. Algo lo pasa en las piernas que se ponen así grandes. Yo no sé el nombre bien, doctor, ¿sabe algo de eso? Porque está alguien siendo libre ahora de esto. Alguien está siendo libre. Linfadenitis y elefantiasis me acaban de decir aquí. Bueno, algo así está pasando en tu cuerpo y estás recibiendo sanidad. Hay otras personas con problemas de venas varices que están recibiendo sanidad. Sus piernas están livianas. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Problemas de colon, problemas serios de colon están pasando ahora porque ese demonio se va fuera en el nombre de Jesús. Problemas de gastritis también se van fuera en el nombre de Jesús. Problemas en el cuello, yo veo masas también en el cuello, pero por espíritu de enfermedad, no por enfermedades, sino por demonios, se va fuera en el nombre de Jesús. Reciban su sanidad, reciban. Oren conmigo y dígale: Señor, renuncio a todo demonio que se ha metido en mi vida sentimental, se va fuera. En mi vida emocional, se va fuera. Demonios de resentimiento, de odio, de ira, de miedo, de rechazo, de autocompasión,
los echo fuera, se van fuera en el nombre de Jesús. Demonios de celos, depresión, tristeza, inseguridad, inferioridad, se van fuera, se van fuera. Problemas mentales, confusión, también hay espíritus inmundos de confusión, como hay enfermedades mentales, pero hay demonios también. Y confusión, se va fuera. De duda, de pérdida de la memoria, de incredulidad, se van fuera, se van fuera en el nombre de Jesús. Problemas en el habla, problemas en el habla, se van fuera, se van fuera. Te atacan tu sistema nervioso y te impiden hablar, ese demonio se va fuera. Que te hacen ruborizar, te hacen sentir vergüenza y no tienes por qué, se va fuera en el nombre de Jesús. Demonios en la boca para hablar mentira, blasfemia, rebelión, mentira, crítica. Hay demonios de burla, todo el tiempo se burlan de los demás, de chisme, se van fuera. Y conmigo, se van fuera en el nombre de Jesús, se van fuera. Espíritu de adicción, a veces es a las drogas, pero a veces es al sexo, a veces es a la pornografía, a veces a la nicotina, a la cafeína, a los alimentos. Adicciones, sales de uno y vas a otro. Dile conmigo, se va fuera, se va fuera, se va fuera en el nombre de Jesús. Problemas sexuales, fantasías sexuales. Escúcheme, porque la pornografía y pecados sexuales en la mente te hacen una fantasía mentirosa, y cuando vas a la realidad es otra cosa. Pero ese demonio de fantasía te llevó a tu propia destrucción, haciendo que incumplieran los mandamientos de Dios de no codiciar la mujer de tu prójimo o de adulterar en tu corazón. Se va fuera. Problemas de masturbación traen demonios. Reprende eso, di renuncio a ese pecado, se va fuera. Lujuria, perversión, exhibicionismo, incesto, prostitución, demonios incubos. Hay demonios de sexo, esos demonios, dile, se van fuera, se van fuera, se van fuera en el nombre de Jesús, fuera. Problemas religiosos, a veces los demonios te meten en falsas sectas, en una y en otra y en otra, y ahora viniste a Jesús y te meten falsas doctrinas, te vuelve algo raro, diferente, que te confunde, te destruye, te aleja de la verdad sencilla del evangelio. Dice, se van fuera, se van fuera. Religiones falsas, fuera. Religiones orientales, ciencias mentales, de meditación y mentiras, se van fuera. Sectas pseudo cristianas como mormones, testigos de Jehová, unitarismo, bueno, rosacrucismo, sectas, se van fuera en el nombre de Jesús. Demonios que vinieron por ocultismo, porque un día practicaste ocultismo o asististe al brujo, al hechicero, al adivino, al medium. Entraron demonios. Di conmigo, renuncio a lo que vino a mi vida por el ocultismo, la hechicería, la brujería, se va fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La tabla Ouija, cuántos jóvenes en el mundo atados por ese demonio. Di conmigo, o levitación, o lectura de las palmas, escritura automática, percepción extrasensorial, hipnosis, horóscopo, es una inmundicia, es astrología, adivinación, cosas que Dios prohíbe, que es buscar guía, consejo o dirección diferente de Dios. Di conmigo, renuncio a la astrología, al agorerismo, a la adivinación, a la hechicería, lectura de las palmas, hipnosis, se va fuera
se va, fuera, en el nombre de Jesús se va, fuera, sal, fuera, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que hagas libre cada creyente hoy aquí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen náuseas muy fuerte. Estás sintiendo eso en tu vientre. Solo esa persona, ábrame un pasillo ahí. No quiero, porque no es el momento de orar por paños, no es el momento de orar por necesidades. Ese tiene su momento. Abran un caminito. Y solo una persona que está teniendo náuseas muy fuertes o que siente que la están ahorcando. Hay alguien que siente que lo están ahorcando. Ven acá muy rápido, pero uno no creo. Creo que hay muchos. Rápido, al frente, tráiganlos al frente. Ábranme el camino, por favor. Yo no creo que tres sea lo que Dios está haciendo. Yo creo que por lo menos hay 300 que están. Alguien que se le acaba de paralizar su cuello. No puede mover el cuello. Dígale a Ujier, levántale la mano. Ujier, ponlo ahí a un lado y tráigalo. Tráigalo aquí ahora. Tráigalo aquí. Mira, así. Tráigame ese. No. Eso se sabe, mire, eso se sabe. Pueden devolverlo a él. Arturo, pueden devolverlo a él. No pueden. Eso se sabe. Los demonios se sabe cuando están ahí manifestándose para. Y necesitan liberación. No, me están trayendo personas con paños. No es eso. Eso allá. Tráigame a esta joven. Póngamela acá. Ábrame camino ahí. Póngala de pie, hijo. Ponla de pie. Ponla de pie, ponla de pie. Dile que me mire acá. Mírame acá un minuto. Mírame acá. Eso, Mario, dile. Mira, ese espíritu no tiene más poder que Jesucristo. Así que va a salir ahora. Se va. Fuera en el nombre de Jesús. Ya, eso es lo que el Señor quiere. Libertad para su pueblo. Libertad para su pueblo. Aleluya. Hermanos del ministerio, les va a tocar trabajar ahí, coro, que perdón, es los 70, pero les va a tocar a los ujieres también ayudarnos. Nadie que no sea ujier o sea del ministerio debe ministrar, pero si les toca a ustedes ujieres, ustedes están entrenados para hacerlo. Póngamela de pie a ella, póngamela de pie, rápido, muy rápido, hijo. Dile que me mire acá, ese es un espíritu de muerte. Mírame acá, no te va a atormentar más eso. Di conmigo, Jesús es mi Señor. Y eso se va. Fuera. Ahora eres libre. Dile acá que me mire. Di conmigo, renuncio a Satanás. Soy de Jesús. Dilo, soy de Jesús. Se va. Fuera. Ahora sí. Vamos, hay que ministrarlos acá. Dile que me mire. Dile que me mire. Tienes que tener cuidado con lo que haces con tus ojos y tu cuerpo. Di conmigo, renuncio. Mírame acá. Renuncio a ese espíritu. Se va. Fuera. Es que no veo. Ah, ok. Mírenme acá. Ustedes que están acá, mírenme a mí, mírenme en un minuto. Diga conmigo, renuncio a este demonio. Yo soy de Jesús. Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se va eso? ¡Fuera! 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 ¡Vamos, avivamiento! ¡Aleluya! Mírame acá. ¡Aleluya!
aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Los servicios del Señor Jesucristo eran así toda una noche, sanando enfermos, echando fuera demonios. Pero vaya, eso es el reino de los cielos viniendo. Aleluya. Aleluya. Ministerio a trabajar, ujieres a ministrar también. Si les toca, háganlo. Ustedes tienen la autoridad en el nombre de Jesús. El que cree puede echar fuera demonios. Eso se va fuera. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Comienza a levantar tus manos a Él y dale gracias. Mucha unción, mucha unción. Tremendas cosas Dios está haciendo hoy aquí. Tremendas, tremendas cosas. Gracias, Señor. Levanten sus manos a Él. Levanten sus manos a Él. Levanten sus manos y denle gracias al Señor. Vamos a pedir que Él nos llene. Nos vamos llenos, libres y llenos del Espíritu Santo. Si alguno contiene. Algunos de ustedes van a volver a casa y van a estar tosiendo, quizás escupiendo, como si estuvieran vomitando, como saliva. Pero es liberación, no se preocupen, van a estar liberando porque ya la orden fue dada y van a ir libres. Pero si saben que hay cosas que son más complicadas, vengan el martes durante todo el día hasta las 8 o 9 de la noche. Les va a tocar los consejeros atender. Y vengan el miércoles también, van a estar ministrándoles. Si es necesario, el jueves también vamos a estar ministrando. Amén. Porque estas son dos o tres semanas de liberación, guerra espiritual, sanidad del alma. Vamos a pedir a Él. Lo primero que tienes que pedir es que Él perdone todos tus pecados. Que el Señor Jesús perdone tus pecados. Así que pídelo ahora. Dile a Él, límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Allí esa joven es libre en el nombre de Jesús. Libre, dije yo. Es libre. No, déjala ahí. Déjala ahí, tranquilo. Solo ahorita con el miedo. Déjala ahí quieta, no la traigas más acá. Mira, no más, eso se va. Fuera, ahora. Oh, mi Jesús. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Purifícame, Señor. Purifícame, mi Dios. Dile a Él, renueva mi espíritu. Y perfecto corazón, renueva mi espíritu. En Medellín, el equipo de ministerio de servidores empiecen a ministrar. En Nueva York, Ángela, Liliana, Cristina, Edwin, Josué, todos ustedes ministrando. Carolina también, la esposa de Josué. La doctora y su esposo.
Cuando eres libre, ahora tienes que pedir que el Espíritu Santo llene tu casa. Dile, Señor, lléname. Lléname de ti, Espíritu. Lléname. Pide esa llenura. Pastores que vinieron, yo quiero que vengan acá. Espíritu, lléname. A pedir que nos llene todo avivamiento, dile Señor, lléname, lléname de tu Espíritu, lléname, lléname de ti, consolador. Hey!
Aleluya. Aleluya. Vamos, avivamiento. Démosle a Jesús gloria. Aleluya. Vamos, ese aplauso muy fuerte a Él. Y estamos comenzando. Lo más importante es que no perezcamos por falta de conocimiento, que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. La autoridad Dios te la dio, amén. Aleluya, gracias Señor. Padre, que lo que hoy comenzaste ellos lo puedan guardar, llenando su casa, es decir, su corazón, con tu presencia, con las escrituras, con la Biblia, lectura diaria, con oración, congregándose, siendo parte del reino de Dios, del reino de Dios. Señor, porque allí en tu reino no hay un lugar para Satanás, él no puede tocar lo que es tuyo. Te pido que les cubras hoy con la sangre de Jesús y que les des autoridad, Señor, para enfrentar a Satanás sin temor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias por esta mañana de liberación. Gracias, gracias, te damos gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Démosle a Jesús gracias. Ana María, ven, porque yo quiero cerrar este servicio con una declaración bien profética. No hay Dios tan grande como Él. Vamos a darle ese aplauso a Él y vamos, orquesta. Vamos, Anita. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Que no lo Jesús, Jesús, pura dinamita tu gloria me quita. Yo digo Jesús, ustedes repiten boom. Jesús, Jesús, pura dinamita tu gloria me quita. Dios tan grande como tú, no lo hay.